my city. The day that I make it, bring my friends with me. And no one stopped the movement. Long before Jay, we built this blueprint. Bring it back, chick. Go fast, bitch, hit it out the park. In the What's up, people? ¿Cómo están? Yo soy Roa Hex, ustedes ya lo saben. Bueno, gente, el día de ayer estuve tratando de hacer el stream sobre un juego retro, un clásico de clásicos, el Metal Slug, pero mi internet estuvo fallando horrible, estuvo de asco, ciertamente, pero para compensar, estoy grabando el video, ya 100% grabado, con la captura de video de la Mac, con el video desde una cámara externa para que todo esté de buena calidad. También anunciarles que vamos a tener dos nuevas cosas para mejorar el canal, algo por ahí de audio, algo por ahí de red, ahí para que vayan dejando sus predicciones en los comentarios. Ya directamente es un micrófono y un router, pero ustedes comenten qué es lo que creen que va a llegar al canal. Así que espero sus comentarios y dejémonos de cácara, vamos con el video. En la pantalla de carga, galería, opciones globales, perfil, continuos ilimitado, ok. Sí, guardado. Grupen. Nuevo juego. Ahora sí, estamos en free play. Ah, sí. Más chill, sin necesidad de estar pensando en las mendigas bonitas. Ahora se hace el puro sadismo. Las ganas de jugar sin preocuparme de que tengo que hacer todo excelente para para seguir jugando, para llegar hasta la final. Como dato curioso, yo en mis años mozos, cuando tenía mi PlayStation 1, compré el Anthology. No, no era Anthology, era como una recopilación de esas que vendían en los tianguis de los juegos de los ROMs que vendían. Y me acabé el X en un solo día. Que bueno, viendo que no es un juego así monumental completo, pues no veo nada de complicado terminar un juego como este, ¿eh? De hecho, yo recuerdo mucho que ese juego, no recuerdo si era en la Play, creo que sí era en la Play, con mi primo Neto, jugábamos y nos íbamos una vida y una vida, precisamente con ese disco que compré, de creo era el X, Metal Slug X, me lo acabé en un cerrar de ojos. Ahora sí, nada nos detiene, ni las moneditas. Misión una completada con el tanquecito. Mission complete.
Llevamos media hora de video. Que igual ya a lo mejor nada más pongo esta última parte para que no sea tan largo. Al fin y al cabo, lo importante lo que les quería mostrar es cómo, digamos así, la campaña completa en Metal Slug 1. Más efectivo contra los tanques, por lo general son los son las granadas de mano, por si no se las había. Y en esta zona, aunque tengan el heavy machine gun, lo mejor es el rocket. Como ven, el rocket va solito. Y así pues jugando un poquito más chill, aquí puedes entrar y... aquí los esperas en la puerta, cuando van saliendo los vas matando. Y lo que comentaba este otro es que como la lógica supera la realidad. O sea, esta cosa fría a los soldados y es, explota simplemente, pero listo, es el Kamehameha, no le pasa absolutamente nada. Thank you.
pues como esto. Sin prisioneros, sin tanque. Chafa. Mission to complete. Una Nemesis es esta misión. Fíjense que me desespera muchísimo más que la. Vamos a ver. Me desespera muchísimo más que la de la cual es la próxima 5. Sí. Thank you.
Prisionero, pero con tanques y tú. Correcto. Les muestro un control, es un Phantom Violeta. Y si ya se dieron cuenta de dónde salieron los colores, los colores del canal, pues es de aquí. That's what I'm doing with the shield. No recuerdo nunca haber visto zombies como en capítulos. Una misión más completa y con tanque. Mission 4 complete. Thank you.
Troleada. O sea, ahí está porque me habían dado otros dos prisioneros, ¿eh? Ahora sí, misión. Thank you.
No recuerdo si es un cineasta en el que... Este juego donde nos enfrentamos a Hitler y se llevamos a Dios, ese es el 2. Con eso quedo comprobado que lo de las 20 monedas para un pro player o para alguien que no tenga delay en su control. Sí, aquí viene Hitler. No, no, pues nada. Tú sabes que la bala fría. Punto de crema, por favor. Lánzame en el cielito. Eso es. PBT descarte. Ese es el personal que rescatamos. Final, misión completa. Esta campaña fue en... normal, obviamente,
no soy ningún pro player, mucho menos para hacerlo con 20 monitas únicamente. Vamos a dejar la firmita. Listo. 27 continuos, 2 prisioneros rescatados y un puntuaje de 49.491.070 y algo. Ahí están los créditos. Super Vehicle 001. That's how slick. Me parece que con esto ya tenemos acceso a la galería en el menú principal. Diseñado por Akio Susumu. Akio Susumu. Y Max D. Y Tomohiro. Obviamente esta parte la voy a poner en rápido en el video, que no se desesperen. Aún así, va a quedar como de 30 minutos el video en total. No creo que se pueda muchísimo, pero igual a partir de ahorita va en rápido. Nazca Corporation. Fin. It's forever. Y ahí soy el primer lugar de la tabla. Listo. Vamos a guardar el juego. Vamos que sí, guardado completo. Vamos para afuera y regresamos a... al menú principal. Tú ganaste 4 tokens, ok. Y aquí en galería, aquí tenemos para desbloquear con los tokens. Vamos a desbloquear más por el 1. Sí. Nice. Y nice. Por cierto, gente, ustedes díganme, ¿quieren que hagamos un dibujo de un tanque de Metal Slug? Si sí, dejen su like, comenten y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.